Bienvenidos al canal Ni Toys and Craft. Hoy les voy a presentar el tutorial del paso a paso de este personaje de una nueva película que se titula Jefe en Pañales o The Boss Baby. Para esto vamos a necesitar el color rosado, o puede ser también el color melón, un color amarillo, blanco, negro, celeste para los ojitos, y también nos va a servir para realizar este biberón. Y yo he utilizado un hilo de algodón para un grosor de ganchillo tamaño 2 milímetros y me ha salido este muñequito de aproximadamente 12 centímetros. Obviamente que si ustedes utilizan un hilo de un grosor mucho mayor, el tamaño del muñequito va a ser mucho más grande. Yo he realizado este muñeco de una sola pieza, tanto la cabeza como el cuerpo y las piernas. Adicional, he tejido los brazos, el cuello de la camisa, las orejitas y los ojos, que los hemos bordado directamente. Para el caso de la nariz también se le coloca un bordado del mismo color de la piel de la carita, y finalmente la boca. Entonces vamos a empezar con el tutorial. Yo voy a empezar por la parte superior de la cabeza, y para esto vamos a realizar un aro mágico y vamos a colocar 6 medios puntos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro, tiro de aquí y voy a colocar un punto deslizado en la cadena que me sirvió para poder subir y empezar con la primera vuelta. Coloco una cadena para subir en la segunda vuelta y en cada uno de los puntos voy a realizar un aumento, de tal manera que al finalizar esta vuelta me queden 12 medios puntos. Para la tercera fila subimos también con una cadena y vamos a realizar un punto, un medio punto y un aumento, y esa serie la vamos a realizar durante toda la vuelta, un medio punto y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos van a quedar 18 medios puntos. Estamos en la fila número 4 y para esta fila vamos a realizar 2 medios puntos, 1 y 2 medios puntos, y vamos a realizar un aumento. Vamos a continuar esta serie hasta terminar toda la vuelta y nos va a quedar 24 medios puntos. Estamos en la fila número 5 y vamos a colocar 3 medios puntos y un aumento, y continuamos con esa serie hasta finalizar la vuelta. Al finalizar esta vuelta nos estarían quedando 30 medios puntos. Estamos en la fila número 6 y para la fila número 6 solo vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos, de tal manera que tejemos los 30 puntos que obtuvimos en la fila número 5. No realizamos ningún aumento. Fila número 7, vamos a tejer 4 medios puntos, 2, 3 y 4, y vamos a realizar un aumento. Repetimos esta serie durante toda la vuelta, de tal manera que al finalizar nos van a quedar 36 puntos. Las filas número 8, 9 y 10
hemos tejido un medio punto en cada uno de los puntos, es decir, en cada una de las filas tenemos 36 medios puntos. Para la fila número 11 vamos a tejer 3 medios puntos, 1, 2 y 3, y vamos a realizar una disminución. Esa serie la vamos a realizar durante toda la vuelta. Al final me está sobrando un medio punto, el cual lo voy a tejer normal. Al finalizar esta fila número 11, voy a obtener 29 medios puntos. La fila número 12, 13 y 14, voy a tejer los 29 medios puntos, es decir, no voy a realizar ningún aumento ni ninguna disminución. Estamos en la fila número 15. Para la fila número 15 vamos a tejer 4 medios puntos, 2, 3 y 4, y vamos a realizar un aumento. Esa serie la vamos a continuar durante toda la vuelta. En el último aumento voy a ver de que solamente me quedan 4 puntos. Esos 4 puntos los voy a tejer normal y voy a terminar la fila. Para la fila número 16 vamos a tejer 4 medios puntos, 2, 3 y 4, y vamos a realizar una disminución. Y vamos a continuar esta serie de 4 medios puntos y una disminución durante toda la fila. Y me va a pasar lo mismo que me pasó en la fila número 15, que al finalizar me van a quedar 4 medios puntos que los voy a tejer con normalidad. Al finalizar la fila número 16, yo voy a tener 29 puntos. En la fila número 17, voy a realizar un medio punto y voy a realizar una disminución. Un medio punto y una disminución. En esta fila número 17, la serie de un medio punto y una disminución la vamos a repetir 9 veces. Y al finalizar me están quedando 2 medios puntos. Y lo que yo voy a hacer es realizar una última disminución, de tal manera que me queden 19 puntos al finalizar la fila número 17. Para la fila número 18, yo voy a realizar 9 disminuciones. 1, 2, he realizado las 9 disminuciones y me está quedando un punto que yo lo voy a tejer con normalidad, con medio punto. Es así que en la fila número 18 me están quedando 10 medios puntos. En este nivel del tejido, que ya tengo aquí formada la cabecita, tengo que rellenar con algodón siliconado. Y finalmente voy a tejer la fila número 19, donde voy a realizar 5 disminuciones. Estoy por terminar la última disminución, que viene a ser la última fila de la parte de la cabeza, y voy a realizar el cambio de color para el terno o la ropa formal que tiene el muñequito. Entonces, antes de realizar el último pase del hilo con la última disminución, yo ya coloco el color negro. Tiro un poquito aquí
y hago como siempre el punto deslizado en la primera cadena que me sirvió para subir la fila y ya está. Ahora, en este punto ya ustedes han visto que he rellenado la cabecita con napa o algodón siliconado. Lo que vamos a hacer es empezar a tejer el cuerpo. Para esto yo voy a realizar 5 aumentos, de tal manera que al finalizar la fila número 20 me queden 10 medios puntos. Así. Continúo toda la vuelta colocando los aumentos. Vamos a empezar la fila número 21. Acá tenemos que considerar que tejer en el color negro es un poco difícil de visualizar. Sin embargo, yo les voy a seguir dando las instrucciones. Para la fila número 21 vamos a tejer un punto y un aumento. Esa serie la vamos a continuar durante toda la vuelta, un punto y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos va a quedar 15 medios puntos. Para la fila número 22 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, de tal manera que nos queden 20 puntos. Para la fila número 23 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, de tal manera que nos queden 25 medios puntos. Vamos a empezar la fila número 24. Y en esta fila lo que yo voy a empezar a hacer es la separación hacia los brazos y empezar a tejer el tronco del muñeco. Para esto voy a hacer yo lo siguiente. Yo tengo en este punto ya 25 medios puntos realizados en toda la vuelta. Entonces voy a utilizar la separación de 6 puntos para cada uno de los brazos y me quedaría 13 puntos para tejer el tronco. Entonces vamos a trabajar así. Voy a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y lo que voy a hacer es tejer los últimos 3 medios puntos al finalizar esta vuelta para empezar ya la separación del bracito. Entonces yo voy a contar estos 3 medios puntos que me quedó al final y viene a ser esta altura, ¿no? Entonces voy a continuar el tejido hacia acá para así obtener los 6 medios puntos, 4, 5 y finalmente 6 medios puntos. Ahora, yo puedo tejer ya de manera circular sin necesidad de estar haciendo puntos deslizados, o también puedo yo realizar el punto deslizado al terminar cada una de las filas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, esta vendría a ser la primera vuelta y para cada uno de los bracitos yo necesito hacer 4 vueltas de color negro. Entonces esta vendría a ser la primera. Yo voy a continuar el tejido de manera circular y voy a tejer 4 vueltas. Esta vendría a ser la segunda vuelta con los 6 medios puntos. Y así continúo la tercera y la cuarta vuelta para poder hacer el cambio de color.